Listo, ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. La presentación. Listo, entonces, ojo, ya con triángulos nosotros tenemos esta, digamos, esta fórmula, ¿cierto? Lo primero que dentro de la trigonometría que nosotros vemos es cómo podemos conocer los lados de un triángulo, sabiendo cuáles son las medidas de sus otros dos lados. No importa, ya tenemos aquí, de hecho, también en las diapositivas están las formulitas, ¿no? Las que yo les mostré hace un momento, ya aquí están organizaditas para que ustedes se las aprendan. Y, por ejemplo, ya vimos este ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio que en ningún momento nos dice, imagínese un triángulo. Aquí, digamos, es fácil porque nosotros ya vimos, pues que en este caso está que en este caso pues tenemos la gráfica, ¿cierto? Y la gráfica pues nos está mostrando que ahí se está formando un triángulo. Pero si no tuviéramos la gráfica, pues sería más complicado imaginarnos eso. Entonces, lo que yo le decía ahora a Fabián, ¿no? Que muchas veces es como uno interpreta el problema. Ya vamos a ver por qué, ya vamos a ver otros ejercicios. Mientras tanto, vamos a ver esto por acá. Listo. Bueno, entonces, ya vimos esto. Primero que todo, teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos. Ojo con eso, triángulos rectángulos. Acuérdense que los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo de 90 grados. Listo. Vamos a seguir entonces. Aquí hay algo que se llaman razones trigonométricas y aquí yo les estoy dejando una tabla. Yo les estoy dejando una tabla porque pues ustedes estas razones trigonométricas se las tienen que saber. Se las tienen que saber y ya les voy a explicar más o menos cómo podemos hacer un mapa mental para acordarnos. Listo. Entonces, ojo, aquí lo que yo les decía. La trigonometría es una parte como de la matemática que nos ayuda con el estudio de figuras geométricas, en este caso, pues lo que sería triángulos, ¿cierto? Más que todo, triángulos rectángulos son los que más vamos a usar. Pero igual, cualquier triángulo, digamos, como en efecto, va a estar dentro del estudio de la trigonometría. Pero pues, nosotros, sobre todo, triángulos rectángulos, ¿listo? Entonces, aquí vamos a tener un gran enfoque en lo que son los triángulos rectángulos. Entonces, para esas bases de los triángulos rectángulos, digamos, para este trabajo que vamos a hacer con los triángulos rectángulos, necesitamos saber algo que se llaman razones trigonométricas y nos debemos aprender también algo que se llaman ángulos. Esos son los ángulos G. Ángulos notables. Entonces, ojo, las razones trigonométricas están en esta tabla. Entonces, razones trigonométricas se llaman seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Son seis razones trigonométricas. Seis razones trigonométricas y estas razones trigonométricas hacen referencia es al cálculo de ángulos. ¿Cómo podemos calcular los ángulos de un triángulo? ¿Cómo podemos calcular esos triángulos, esos ángulos, o sea, estos ángulos internos? No Estos creo. ángulos. Sí, No cuéntame. creo. Felipe. Listo, entonces, ¿cómo vamos a calcular estos ángulos internos? Listo. Entonces son seis razones trigonométricas. Y esas seis razones trigonométricas tienen una esencia que ya vamos a ver cómo se trabaja. ¿Listo? Siempre vamos a trabajar respecto a un ángulo. Con las razones trigonométricas siempre es respecto a un ángulo. Siempre respecto a un ángulo. Mientras que con el teorema de Pitágoras nosotros trabajábamos era con los lados del triángulo. Pero acuérdense que las figuras, por lo menos lo que son los polígonos, cuadrados, triángulos, ¿cierto? Todo eso,
Los polígonos, ellos se caracterizan por tener vértices, que son las esquinas, tener lados y tener ángulos. Entonces, en nuestro estudio, por lo menos de este polígono, que es el triángulo, vamos a necesitar siempre conocer los lados o los ángulos, o los dos, o sea, lados y ángulos. Entonces, por eso es bueno saber cómo podemos calcular ángulos y lados. ¿Listo? Y lo otro que vamos a tener que aprendernos son los llamados ángulos notables. Aquí hay una lista de, fíjense aquí, están las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas y los ángulos acá arriba. Entonces, 0, 30, 45, 60. Estos primeros 5 ángulos de acá son los llamados ángulos notables. 0, 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Hasta ahí son los ángulos notables. Los otros ya son repetición de estos mismos ángulos. Serían los obtusos. ¿Cómo, Sebas? De 120 hasta 180 serían los obtusos. Exactamente, el de 180 no es obtuso, eso se conoce como ángulo llano. Ángulo llano. Ajá, exactamente 180 es ángulo llano, pero los otros sí son ángulos obtusos. Y estos que están antes de 90 son ángulos agudos. ¿Listo? Entonces, aquí además de tener los ángulos en grados, que es como los medimos, también puse el valor de los ángulos en radianes. Esto de aquí que dice pi sextos. Es una equivalencia. ¿Cuánto valen 30 grados en radianes? 30 grados vale pi sextos. 45 vale pi cuartos. 60 grados pi tercios. 90 grados pi medios. Ya vamos a ver a qué se refiere ese pi para que le tengan un poquito le pongan un poquito de lógica al asunto. Listo. Entonces, aquí están los ángulos notables. Ángulos notables 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Estos de aquí. ¿Por qué son ángulos notables? Porque, digamos, normalmente estos de aquí los vamos a utilizar y fíjense que estos nos dan números que son, digamos que son trabajables, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Nos dan números fraccionarios. Ya los otros ángulos distintos a estos nos van a dar números decimales, cosas por el estilo. Entonces, no, por eso no se incluyen. Acuérdense que, pues, por el momento, lo ideal es que se aprendan hasta 90. Y lo que se van a aprender, digamos, en esencia sería seno, coseno, tangente. No se van a aprender, pues, los otros son importantes. Si se los pueden aprender, se los aprenden. Pero por lo menos que sepan seno, coseno y tangente. Estos tres son súper importantes. ¿Listo? Entonces, ángulos de 0 a 90 y razones trigonométricas hasta la tangente, seno, coseno, tangente. ¿Listo? Este cuadrito más pequeñito es el más importante, por decirlo así. Entonces, se lo aprenden. Ya les indico cómo va a funcionar esto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá triángulos. ¿Qué dice el lápiz? Listo, entonces vamos a tener, ya les muestro la pizarra. Listo, ya deben estar viendo la pizarra, ¿cierto? Sí. Bien. Listo, entonces tenemos un triángulo, recuerden, triángulo rectángulo, listo. Triángulo rectángulo. Entonces, el triángulo rectángulo o cualquier triángulo va a tener aquí un ángulo, pues el triángulo rectángulo va a tener aquí un ángulo de 90 grados. Listo. 90 grados. Acá va a tener también un ángulo
y acá va a tener otro ángulo. ¿Listo? Voy a llamar este ángulo alfa. Acuérdense que los ángulos casi siempre se denotan con letras griegas. Vamos a cambiar esta letra, vamos a ponerle teta. ¿Listo? Entonces, el ángulo alfa y el ángulo teta. Entonces vamos a tener tres ángulos. Hay un ángulo que mide 90 grados, que es el ángulo recto. Y vamos a tener otros dos ángulos que serían el ángulo alfa y el ángulo teta. Entonces, acuérdense que las letras, en este caso, significan cualquier ángulo, estas letras griegas. ¿Listo? Entonces, vamos a tener las razones trigonométricas. Y siempre va a ser respecto a un ángulo. Las razones trigonométricas siempre funcionan respecto a un ángulo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la razón trigonométrica seno. En este caso, por ejemplo, si fuera seno de teta. ¿Seno de teta? Seno de teta, o sea, el seno de este ángulo. Seno de este ángulo, ¿cierto? El ángulo teta. Entonces, ¿esto de aquí cómo se calcula o qué hace referencia a esta razón trigonométrica? Pues nos dice que nosotros nos vamos a ubicar aquí, aquí donde está este ángulo que nos está indicando acá, este ángulo de acá, o sea, el teta, que es este de acá. Nos vamos a parar aquí sobre este vértice que tiene el ángulo y nosotros vamos a poder ver el lado que está al frente, lo vamos a llamar cateto opuesto o lado opuesto. Listo, lado opuesto. Y el ángulo que está, el lado que está aquí pegado, digamos, a este mismo vértice, ¿cierto? Que va a estar pegado aquí a este mismo vértice, ese lado va a llamarse lado adyacente o cateto adyacente. Entonces, acuérdense siempre, va a ser importante esto. Cateto opuesto, el que está al frente del ángulo. Vamos a ponerle nombres también a los. ¿Listo? Ahí está. Entonces, la hipotenusa, acuérdense que la hipotenusa es la diagonal. La hipotenusa siempre va a ser hipotenusa, no va a ser hipotenusa opuesta, hipotenusa nada. ¿Listo? La hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. Pero los lados normalitos, no la hipotenusa, sino los lados normales, siempre van a ser opuestos o adyacentes. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del ángulo. Por ejemplo, si yo me parara aquí, por ejemplo, ¿cierto? En este vértice, y miro aquí hacia el frente, A sería el cateto opuesto de teta. A sería el cateto opuesto de teta y B sería el cateto adyacente o el lado adyacente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo me paro aquí en el vértice de alfa? En el vértice de alfa. Pues entonces, aquí lo que yo tendría es que el cateto opuesto de alfa o el lado opuesto va a ser B, este que está aquí de frente, de frente. Se va a ser el opuesto. Y el adyacente de alfa va a ser A. ¿Listo? Entonces, siempre, siempre se van a fijar en cuál es el ángulo que están trabajando para así poder definir cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. Siempre. ¿Listo? Entonces, seno de un ángulo. En este caso vamos a coger de ejemplo aquí seno de teta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a calcular este seno de teta? Este seno de teta se va a calcular de la siguiente manera. Vas a coger el valor del cateto opuesto, es decir, del ángulo opuesto. En este caso, voy a ponerlo así. Cateto opuesto. Listo. Voy a ponerlo por acá. C punto O. C punto A también va a ser cateto, pero adyacente. Listo, adyacente. Listo, adyacente. Entonces tenemos CO, cateto opuesto, opuesto,
sea cateto adyacente. Listo, entonces, ¿cómo se va a calcular el seno? El seno va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? Y acá les voy a mostrar en la tablita. Seno, cateto opuesto, en este caso ellos eligieron alfa, o sea, este ángulo de acá, ¿cierto? Cateto opuesto del ángulo alfa sobre la hipotenusa. Profe, ¿estas mismas clases que han grabado, sí o qué? Sí, claro, claro. Entonces aquí, cateto opuesto, ¿de cuál ángulo? De este ángulo que estamos utilizando, siempre de este ángulo que cogemos, listo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto, con los datos que hay en el triángulo, con estos datos, ¿cuál es el cateto opuesto de teta? Cateto opuesto de teta es A, lo llamamos A. Entonces esto va a ser igual a A sobre H, sobre la hipotenusa, porque pues la hipotenusa sigue siendo la misma, ¿cierto? Entonces, seno de teta se va a calcular como el valor de A sobre el valor de la hipotenusa. Esta es una división o una razón. ¿Listo? Vamos con el coseno. Coseno, vamos a trabajar el mismo lado. El mismo ángulo. Entonces, el coseno de teta va a ser cateto adyacente cateto adyacente sobre la hipotenusa también. ¿Cuál es el cateto adyacente de este ángulo? Pues es este que está aquí pegado, ¿cierto? Este ángulo que está aquí pegado, entonces sería B sobre la hipotenusa. Sería B sobre la hipotenusa. Esto en los datos del triángulo, ¿cierto? De este triángulo. Ojo pues. Ahora vamos con la tangente. Tangente también del mismo ángulo. La tangente que va a ser, la tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo, esto va a ser igual a A sobre B. Esas son las tres más importantes. Son las tres que más se trabajan, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esto de aquí, esto mismo, estas tres de aquí. ¿Cierto? Igual aquí ya en la tablita pueden ver los demás. Yo por ahora les voy a explicar estos tres primeros, los otros tres ya aparecen aquí. Pero acuérdense que siempre tienen que ver a qué ángulo hace referencia. En este caso está haciendo referencia al ángulo alfa. Y fíjense que alfa es este que está aquí abajo. Entonces ustedes ahí deben preguntarse, ¿cuál es el cateto adyacente de alfa? Es este que se llama B. Y el cateto opuesto de alfa es este que se llama A. ¿Cierto? El cateto opuesto siempre es el que está de frente al ángulo. Y el cateto adyacente es el que siempre está pegado al ángulo. Ojo con eso, listo. Entonces, ya tenemos esto. Así es como se trabajan las razones trigonométricas. Cateto opuesto sobre cateto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Voy a borrar esto por acá. ¿Listo? Entonces, ahora, con esto de aquí, vamos a ver cómo, pues, algunos numeritos, listo, algunos números. Vamos a ver algunos números para saber las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas nos van a dar ya sea un número fraccionario o un número entero, o pues si hacemos la división y nos da un número decimal, pues también un número decimal, ¿cierto? No hay problema porque nosotros ya aprendimos a dividir dándonos números decimales, ya aprendimos a dividir números enteros, ya aprendimos a dividir, pues más que todo aquí son números enteros, ¿cierto? Entonces, un número entero dividido otro número entero, eso nos puede dar
¿Un número entero, un fraccionario o un real o un número decimal? Entonces no hay problema. Pero lo que sí necesitamos saber es cómo se hace la tablita de ángulos notables. ¿Listo? Entonces yo aquí les voy a enseñar la tablita de ángulos notables para estos casos. Por ejemplo, ¿listo? Entonces, vamos a borrar este triángulo, ya quedó, ya sabemos de dónde salen estas razones trigonométricas. Ahora vamos a ver los ángulos notables. ¿Cuáles son los ángulos notables? 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. ¿Listo? 90 grados. Acuérdense que aquí también yo les muestro lo que es radianes. Ya vamos a ver cómo se relacionan estos con los radianes. Listo, entonces tenemos estos ángulos. Pero ¿qué pasa? Yo necesito saber las razones trigonométricas de estos ángulos. Entonces, por ejemplo, a medida que yo vaya cambiando, por ejemplo, si teta vale 0, si teta vale 0 grados, entonces pues ya aquí esto me va a dar un resultado, ¿cierto? Entonces, espérenme, voy a borrar todo esto. Borrar todo esto, para hacer la tablita bien. Entonces yo voy a tener acá, razones trigonométricas, seno. Pero un poquito más abajo, coseno. Y la tangente. Seno, coseno y tangente. Listo, vamos a hacer la tangente un poquito más abajo. Seno, coseno, tangente. Y arriba voy a tener los ángulos notables. 0 grados, 30 grados, 45 grados ...60 grados... ...90 grados. Entonces aquí, ¿cómo voy a hacer? Por lo menos para el seno y el coseno. Por lo menos para el seno y el coseno, voy a armar la tablita de la siguiente manera. Voy a contar de 0 a 4. Entonces voy a poner aquí 0, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Y ahora estos números, todos estos números, les voy a sacar raíz. O sea, voy a ponerlos dentro de una raíz cuadrada. Dentro de una raíz cuadrada. ¿Listo? Raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada. ¿Listo? Dentro de raíz cuadrada. Y ahora que están dentro de raíz cuadrada, los voy a dividir por 2, a todos. 2, 2, 2, 2. ¿Listo? Estos van a ser los valores del seno de cada uno de los ángulos. Por ejemplo, seno de 0 va a ser este valor. Pero aquí yo todavía tengo que hacer algo más. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 0? La raíz cuadrada de 0, pues, es 0. Es 0. ¿Listo? La raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces, acá arriba me va a quedar 0. Y 0 dividido cualquier número, distinto de 0, 0 dividido cualquier número me da 0. O sea que esto de aquí completo me va a dar 0. Ahora 1, raíz de 1, ¿cuánto es? La raíz de 1, pues es 1. ¿Listo? La raíz cuadrada de 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces va a quedar ahí, 1. Listo, ahí va a quedar. Uno, listo. Entonces, aquí me va a quedar un medio. Un medio. O uno dividido dos, si así lo quieren ver. Raíz de dos no es una raíz exacta, entonces se queda así. Raíz de dos sobre dos. Raíz de tres no es una raíz exacta, entonces se va a quedar así. Raíz de tres sobre dos. Estas dos no son raíces exactas, así se quedan y así se van a representar, raíz de 2.
¿Cuánto es esto? Eso es más o menos 1,2, 1,1, pero ahorita no nos interesa ese valor. Nos interesa es que así se representa, listo. Y aquí yo sí puedo decir raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Y 2 dividido 2, o sea, si tengo 2 y lo divido entre 2, pues eso es 1. O sea que esto totalmente se va a volver 1. Y aquí ya tengo los valores para el seno de cada uno de los ángulos notables. El coseno, ¿qué va a pasar con el coseno? El coseno es esto mismo, pero al revés. O sea, comenzando del 1 y vamos hacia el 0. Entonces voy a escribir lo mismo que está acá, pero al revés. Entonces sería 1. Después sería raíz de 3 sobre 2. Después sigue raíz de 2 sobre 2. Después sigue 1/2. Y después sigue 0. Entonces ya tengo seno y coseno. Seno y coseno. Entonces acuérdense, el seno como yo lo saqué, números del 0 al 4, saqué raíz cuadrada y dividí entre 2. Dividí todo entre 2. ¿Cierto? Entonces de ahí ya hice las operaciones, y me dieron estos números. Después el coseno, ¿qué hice? El coseno pues es esto mismo, solo que comienzo de atrás para adelante. O sea, es el mismo seno, pero de atrás para adelante. Y queda así. La tangente. La tangente es algo que aquí vamos a hacer lo siguiente. Y fíjense bien. La tangente, yo la puedo ver, la tangente de un ángulo, yo la puedo ver como el seno de ese mismo ángulo. O sea, por ejemplo, vamos a ponerle seno. Tangente de alfa va a ser igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Esta es una razón trigonométrica. Entonces, si yo sigo esta razón trigonométrica, a mí me está diciendo, vea, coja el valor del seno del ángulo y divídalo por el valor del coseno. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Acá yo ya tengo los valores de seno y de coseno. Acá ya tengo los valores de seno y los valores de coseno. Entonces, ya tengo esto y esto para calcular la tangente. Entonces, yo ¿qué es lo que hago? Bueno, digo, voy a calcular entonces aquí la tangente de cero. ¿La tangente de cero cuál es? Pues va a ser el seno de cero, sobre coseno de cero. Es decir, me va a quedar seno de cero es cero, coseno de cero es 1. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Cero dividido 1 cuánto es? ¿O cero dividido cualquier número? Cero dividido cualquier número es 0. Entonces, tangente de 0, 0. Ahora vengo acá y voy a dividir nuevamente. ¿Qué voy a dividir? Dos números fraccionarios. Y ojo con esos números fraccionarios. 1 dividido 2. Sobre este número fraccionario, que es del coseno, el valor del coseno. 3 dividido, raíz de 3 dividido 2. ¿Listo? Ahora fíjense que aquí esto es una división de fraccionarios. ¿Se acuerdan que para la división de fraccionarios se utilizaba qué? Ley de oreja, ¿no? Ley de oreja. Pero también yo les dije que había un caso especial. Y ese caso especial era que este número de abajo y este número de abajo, si eran iguales, simplemente se quitaban y me quedaba 1 sobre raíz de 3. O sea, me quedaban los números este arriba y este abajo. Entonces aquí yo borro todo esto y me queda 1... Me queda así. Por ahora me queda así. Cuando hay raíces que quedan abajo, no es recomendable tener raíces abajo. No es recomendable. No es recomendable tener las raíces abajo. Entonces, cuando las raíces están abajo, uno hace algo que se llama racionalizar. ¿Listo? Uno va a racionalizar. ¿Cómo uno racionaliza? Pues lo que uno hace es, coge esta raíz que está acá, y la vuelve un fraccionario. Esta raíz la vuelve un fraccionario. Entonces, ojo con esto, que esto es un paso aparte. Acuérdense, raíces abajo no son recomendables. Tiene que quedar arriba. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues aquí vamos a multiplicar
Vamos a multiplicar por esta misma raíz, por esta misma raíz de acá. Entonces va a quedar así. Vamos a hacer esto. Raíz de 3 sobre raíz de 3, por ejemplo. Un número sobre el mismo número. ¿Qué pasaba aquí, por ejemplo? Si yo tuviera 2 sobre 2, ¿cuánto es esto? Esto es 1. Raíz de 3 sobre raíz de 3 es 1. Esto es 1. ¿Cierto? Entonces, ahora lo que yo estoy haciendo aquí es una multiplicación de fraccionarios. ¿Para qué? Para que la raíz me quede arriba, no me quede abajo. ¿Listo? Entonces yo cojo 1 por raíz de 3. Pues eso es raíz de 3, ¿cierto? Multiplico los de arriba. 1 por raíz de 3, pues es raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3. Ojo que aquí va a quedar algo así. Va a quedar raíz de 3 por raíz de 3. Si yo lo veo como... Si yo veo, esto es, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando yo tenía 2 por 2? Si yo lo veo como una potencia, esto de aquí significa que esto es 2 a la 2. ¿Cierto? 2 a la 2. Lo mismo pasa con estas raíces. Si yo estoy multiplicando un número con otro número y yo lo voy a ver como una potencia, pues esto va a ser de la siguiente manera. Esto va a quedar como raíz de 3 al cuadrado. Y fíjense que aquí tenemos algo que nosotros ya habíamos visto, una propiedad de las raíces, que dice que si la raíz cuadrada está elevada al mismo exponente, o sea, esto es, acuérdense que esto es un 2, porque es raíz cuadrada. Raíz cuadrada está elevada al 2, pues se cancela y se cancela la raíz. Se cancela y se cancela. Entonces, como se cancela, ¿a nosotros qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar solo 3. De esta multiplicación de acá nos queda solo 3. Entonces, nos va a quedar aquí sobre 3. Y ahora sí, la raíz ya nos quedó arriba. Nos quedó arriba y entonces lo podemos presentar así. O sea, esto de aquí ya no va a ser lo que era, sino que va a ser raíz de 3 sobre 3. ¿Listo? Queda así. Ahora esto también queda una división de fraccionarios. Vamos a dividirlos aquí mismo. Una división de fraccionarios. Fíjense que esta división de fraccionarios tiene el mismo número abajo. Mismo número abajo. Entonces, elimino este número de abajo y me queda arriba este y abajo este. O sea, me va a quedar raíz de 2 sobre raíz de 2. ¿Pero qué pasa? Arriba y abajo tengo el mismo número. Arriba y abajo tengo el mismo número. Entonces, esto de aquí me va a dar 1. 1, listo. Ahora, falta el de este de aquí. Este de aquí ustedes ya lo hacen, yo solo lo voy a escribir. Este de aquí ya ustedes lo hacen con calma. Acuérdense que para encontrar la tangente lo que yo hago es divido este de arriba, o sea, divido seno entre coseno y ya. Este de aquí arriba me da raíz de 3. Ya lo voy a hacer más rápido, raíz de 3. Está aquí. Porque fíjense que yo tengo este dividido este. Y acá pues está el mismo número. Entonces elimino y elimino. ¿Y qué pasa? Me va a quedar raíz de 3 sobre 1. Pero raíz de 3 sobre 1 pues es raíz de 3. Ahora aquí vamos a tener un problema. Porque nos va a quedar 1 dividido 0. El seno dividido coseno. 1 dividido 0. Y se acuerdan que yo les expliqué hace un ratico que no podemos hacer divisiones por cero. Eso no se puede. Las divisiones por cero no están definidas. Entonces aquí nosotros vamos a colocar que esto es indefinido. Y lo vamos a decir así, indefinido. ¿Listo? Entonces ya ustedes se encargan de practicar esta tablita. Ya les enseñé cómo la pueden hacer para cuando vayan al ICFES la puedan hacer en un rinconcito si la necesitan. Si la necesitan, ¿listo?
Listo, vamos a ver. Muy bien, entonces en este caso, ya con los ángulos notables, pues nosotros terminamos la parte de trigonometría. Lo más importante, Pitágoras, razones trigonométricas, ángulos notables. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver un pequeño ejercicio ahí que nos da el ICFES. Es muy teórico sobre esto de acá. ¿Para qué nos sirve el seno, el coseno, todo eso, cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo, estamos trabajando con triángulos rectángulos, y nosotros, digamos, ¿se acuerdan que el teorema de Pitágoras solo nos servía si conocíamos dos lados? Si conocíamos un solo lado, ya no nos servía Pitágoras. Supongamos que tenemos esto. Tenemos un ángulo de 45 grados. Tenemos este lado conocido. Pongamos que tenemos este lado conocido. Pongamos que este lado mide, yo qué sé, 2 centímetros. ¿Listo? Y acá no conocemos B, no conocemos la hipotenusa. ¿Cierto? No conocemos la hipotenusa. Ni conocemos este otro ángulo, ángulo alfa. No conocemos. O sea, lo único que conocemos es un ángulo y conocemos... conocemos aquí un lado, no conocemos más. O sea, Pitágoras, no podemos utilizar Pitágoras. No podemos utilizar Pitágoras porque solo conocemos un lado. Y nos dicen, diga cuáles son los valores de los lados, de cada uno de los lados del triángulo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces nosotros solo conocemos uno, pero conocemos también un ángulo. Al conocer un ángulo, ya nosotros podemos pensar en razones trigonométricas. Si conocemos un ángulo, uy, yo sé que las razones trigonométricas se utilizan con los ángulos. Entonces yo vengo y planteo, bueno, yo conozco este ángulo, entonces yo voy a decir seno de 45 grados es igual a qué. ¿Se acuerdan que yo les dije? Yo me llego y me paro aquí en el vértice donde está el ángulo que yo estoy usando, y si miro hacia el frente, va a ser el cateto opuesto. ¿Cierto? Entonces va a ser el seno de 45 grados, va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Pero yo conozco el cateto opuesto mide 2 centímetros. 2 centímetros. ¿Listo? Cateto opuesto, entonces yo voy a borrar aquí el cateto opuesto y yo sé que esto vale 2 centímetros, 2. 2. La hipotenusa no la conozco, pero pues necesito buscarla. Y fíjense que aquí yo ya puedo despejar esta hipotenusa, que es la que yo necesito. Acuérdense que cuando yo voy a despejar, ¿qué es lo que necesito? Necesito que esta h, que es mi incógnita en este momento, mi variable, esta h debe quedar arriba y debe quedar solita a un lado de la ecuación, de aquí esta igualdad. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a utilizar propiedades inversas. ¿La h qué está haciendo? La h está dividiendo. Aquí abajo está dividiendo. Como está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa pues multiplicando. Entonces yo voy a tener acá h por seno de 45 grados igual a 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? La h no puede quedar con el seno de 45 grados porque la h debe quedar solita y debe quedar ahí donde está, arriba. No podía quedar acá abajo, sino arriba. Entonces, ¿yo qué hago? Estos dos se están multiplicando, o sea, el seno de 45 grados con la h se están multiplicando. Como este seno es el que me está estorbando el seno de 45 grados, pues yo lo paso al otro lado. ¿Cómo lo voy a pasar al otro lado? Pues si está multiplicando, pasa a dividir. Y me va a quedar así. ¿Listo? Ahora, ya lo único que me falta es hacer esta división, pero yo no puedo hacer una división con el seno de 45 grados. Necesito saber cuánto vale el seno de 45 grados. Y
La buena noticia es que el seno de 45 grados es un ángulo notable. Ese ángulo notable lo vengo y lo busco acá, la tablita. Entonces yo digo seno de 45 grados, aquí está. Seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Fíjense, seno de 45 grados, raíz de 2 sobre 2. Vengo entonces por acá y cambio este seno de 45 grados por raíz de 2 sobre 2. Y ahora sí ya tengo números para trabajar. Esto de aquí es una división de números fraccionarios. ¿Por qué es fraccionarios? Porque acuérdense que este 2, yo lo puedo ver como si tuviera aquí un 1 abajo, como si estuviera dividiendo un 1. Entonces esto va a ser igual a esto. 2 sobre 1 dividido raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Y ahora aquí, ¿qué es lo que yo hago? Aplico ley de oreja, porque los de abajo no son iguales. Entonces, aplico ley de oreja. ¿Listo? Entonces, ¿la ley de oreja qué me dice? La ley de oreja qué me dice, bueno, los extremos los vas a multiplicar y quedan arriba. ¿Listo? Entonces, este con este se van a multiplicar y quedan arriba. Entonces, 2 por 2, 4. Queda arriba. ¿Y abajo qué va a quedar? Aquí abajo. Uy, ¿cuándo es? Aquí abajo qué va a quedar? Pues aquí abajo va a quedar la multiplicación de estos dos. Estos dos. Entonces, 1 por raíz de 2 o 1 por cualquier número. 1 por cualquier número da el mismo número, es decir, aquí me va a quedar abajo raíz de 2, porque raíz de 2 por 1, pues es raíz de 2. Si aquí yo tuviera 5, 5 por 1, 5. Si yo tuviera 10, 10 por 1, 10, ¿cierto? Siempre que yo multiplique algún número por 1, la respuesta va a ser el mismo número. Entonces este número pues va a quedar así, raíz de 2. Y entonces aquí yo ya tendría que la hipotenusa vale 4 sobre raíz de 2. 4 sobre raíz de 2. Entonces yo vendría aquí. Y ya cambio por 4 sobre raíz de 2. Y digamos, por el momento, como no puedo hacer esta división porque esta raíz de 2, pues no la voy a aproximar tampoco al número decimal y voy a hacer la división, sino que lo voy a dejar así. Digamos que ya en este momento así. Pero si, por ejemplo, acá me hubiera quedado 4 sobre 2, pues 4 sobre 2 yo lo puedo dividir, ¿cierto? Y 4 sobre 2, yo sé que es 2. ¿Por qué? Porque si yo saco mitad de arriba, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, ¿cierto? Y 2 dividido 1, pues es 2. Entonces aquí ya me quedaría 2. ¿Cierto? Pero en este caso me quedó este número que no puedo dividir, entonces yo dejo este número de aquí. 4 dividido 2, dividido raíz de 2. ¿Listo? Y ese sería el valor de la hipotenusa. Ese sería el valor de la hipotenusa. Y fíjense que aquí ya con estos dos, yo ya puedo utilizar Pitágoras o puedo utilizar el coseno. El coseno del ángulo de 45, porque ¿qué me dice el coseno de 45? El coseno de 45 me dice, vea, usted tiene aquí esta, el coseno de 45 me dice que es el 45 de una, el coseno de un ángulo, ¿cierto? Coseno, en este caso de 45 grados, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa yo ya la conozco, lo que necesito es saber cuánto vale el cateto adyacente, entonces aquí reemplazo, despejo para que esta B me quede solita y encuentro el valor de B. Entonces, para eso nos ayudan las razones trigonométricas. Si yo tengo un ángulo y un lado que no puedo utilizar Pitágoras, pues entonces yo utilizo las razones trigonométricas ayudado por los ángulos. ¿Listo? Para eso son las razones trigonométricas más que todo. Muy bien. Vamos ahora. Aquí ya termina la parte de la geometría, ¿cierto? Es como lo más básico, lo más usado. Ahora nos vamos a ir a la parte aleatoria. La parte aleatoria es muy sencilla. Lo único que debemos tener en cuenta es algo que se llama
Regla de tres. Esa regla de tres es súper, súper utilizada, que es para hacer comparaciones. Para hacer comparaciones y sacar proporciones. ¿Listo? Entonces, en este módulo aleatorio, vamos a ver proporcionalidad. Por acá se perdió la D. Está muy a la izquierda, creo. Yo creo que ya. Está perdiendo la... Bueno, está bien, pero se está perdiendo. Correrla un poquito más para la izquierda. A ver si de pronto. Listo, proporcionalidad y regla de tres. Listo. Entonces vamos a ver. Proporcionalidad. ¿Qué es eso de proporcionalidad? Bueno, el concepto de proporcionalidad está ligado al hecho de comparar datos. ¿Listo? Entonces... Normalmente cuando nosotros comparamos en la vida real, nosotros comparamos ciertas cosas, ¿cierto? Y muchas veces utilizamos la palabra proporcional, ¿cierto? Entonces, esa proporción también puede llegar a ser, por ejemplo, cuando comparamos precios. El precio sí es proporcional a la calidad del producto, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre buscamos, por ejemplo, en ese caso... que si vamos a pagar mucho, la calidad sea muy buena, ¿cierto? Entonces, a medida que paguemos más, nosotros esperamos que el producto sea mucho mejor, sea de mejor calidad, tenga más calidad. Entonces, a eso va la proporcionalidad. La proporcionalidad compara datos. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos comparando un precio con un producto, con la calidad de un producto más que todo. Un precio con la calidad de un producto. Entonces... hay dos tipos de proporcionalidad, una que se llama proporcionalidad directa, que es, por ejemplo, este caso del producto y el precio, que si yo pago un precio mayor, espero que el producto sea de una mejor calidad, sea, tenga mayor calidad. Es decir, si aumento el precio, aumento la calidad, ¿cierto? Van aumentando de una manera gradual, proporcional, ¿listo? ¿Y por qué proporcional? Porque se supone que si yo aumento el precio al doble... pues la calidad debería aumentar al doble, es decir, ser dos veces mejor del producto anterior, ¿cierto? Entonces, por eso es proporcional, porque aumentan, o por lo menos uno espera que aumenten en el mismo tamaño, del mismo tamaño, ¿listo? Entonces, eso sería como la cuestión de la proporcionalidad, comparar datos y de alguna manera encontrar una relación de correspondencia, es decir, una relación que nos pueda decir que cómo aumenta o cómo disminuye, cómo aumentan o cómo disminuyen los datos. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, existen dos tipos de proporcionalidad. La proporcionalidad directa, que es cuando un dato crece, el otro dato también crece. Si yo crezco un dato, el otro dato también debe crecer. Porque están ligados entre sí, están ligados, están relacionados esos datos. Entonces, si yo doy un efecto o afecto, ¿cierto? Si yo afecto un dato, ya sea para aumentarlo o para subirlo, para hacerlo crecer o para hacerlo decrecer, entonces el otro dato también se va a ver afectado y se va a ver afectado de la misma manera. Entonces, si yo afecto un dato para que aumente, el otro dato automáticamente se va a ver afectado para aumentar. Si yo afecto un dato para que disminuya, el otro dato inmediatamente también se va a ver afectado para disminuir. Y van a disminuir, se supone que en la misma proporcionalidad, es decir, en el mismo tamaño. Si yo parto una galleta a la mitad y la galleta está relacionada con la cantidad de mermelada, pues se supone que si yo use una cantidad de mermelada para una galleta, y parto la galleta a la mitad, pues la cantidad de mermelada va a ser la mitad también, ¿cierto? Entonces, eso es lo que uno espera con la proporcionalidad, por ejemplo. Esa es la proporcionalidad directa. Un dato aumenta, el otro aumenta también.
Un dato disminuye, el otro disminuye también. Ahora hay una proporcionalidad inversa. Y esa proporcionalidad inversa es en la que si yo afecto un dato para que aumente, el otro dato se ve afectado, pero para disminuir. ¿Cierto? Van en, entonces, el efecto es contrario, por decirlo así, es inverso, el efecto es inverso. Si yo aumento un dato, el otro disminuye. Si yo disminuyo un dato, el otro aumenta. Entonces, esa es la proporcionalidad inversa. Vamos a ver unos ejemplos de proporcionalidad inversa y directa aquí. Por ejemplo, lo que yo les decía. Entonces, aquí, por ejemplo, metros de cuerda, ¿cierto? Metros de cuerda. Si yo compro un metro de cuerda, el metro de cuerda, pues me vale 6 euros. En este caso, ¿cierto? Vamos a hablar de euros. Hablar de euros. Entonces, un metro de cuerda vale 6 euros. Dos metros de cuerda, como ya es el doble, pues el precio yo espero que sea el doble. ¿Cierto? Entonces, dos metros de cuerda, pues van a valer 12 euros. Tres metros de cuerda, pues ya va a valer el triple. 18 euros. Cuatro, pues va a valer la multiplicación de 4. Y así sucesivamente. Fíjense, si yo voy aumentando los metros de cuerda, pues el precio también va aumentando. El precio también va aumentando, ¿cierto? Entonces, los dos datos van creciendo. Si yo aumento los metros de cuerda, pues el precio también me va a aumentar automáticamente. Si yo aumento el precio, o sea, si yo aumento, digamos, el pago que voy a hacer de 24 euros, lo aumento a 30, pues ya eso me va a alcanzar para más metros también. Entonces, fíjense que es recíproco, ¿cierto? O sea, pasa en los dos casos. Si yo ya no voy a comprar 12 euros de cuerda, sino que voy a comprar 18, pues ya no voy a comprar 2 metros, sino 3 metros. Ya me va a alcanzar para más metros. Entonces, fíjense que si yo aumento el dinero, aumentan los metros. Si yo aumento los metros, también aumenta el dinero. ¿Listo? Ahora, proporcionalidad inversa. En este caso, velocidad y tiempo. Hay una distancia, ¿cierto? Hay una distancia, digamos, de aquí a Guatapé, yo qué sé. ¿Listo? De aquí a Guatapé. Entonces, si yo a Guatapé me voy, digamos, a 20 kilómetros por hora, ¿cierto? A 20 kilómetros por hora, pues yo me voy a tardar un tiempo de 6 horas. Acuérdense que estoy suponiendo, ¿no? Estoy suponiendo. Entonces, si yo me voy a Guatapé a 20 kilómetros por hora, pues yo me voy a gastar 6 horas llegando a Guatapé. ¿Qué pasa si yo aumento la velocidad? Si yo aumento la velocidad a 30 kilómetros por hora, pues yo ya no me voy a gastar 6 horas, me voy a gastar 4. Voy a gastarme menos porque voy a estar yendo más rápido. Pero entonces, si yo aumento a 40 kilómetros por hora, ya yo me gasto solo 3 horas. Y fíjense que a medida que voy aumentando la velocidad, pues el tiempo va disminuyendo. El tiempo va disminuyendo porque obviamente si yo voy más rápido, pues llego más rápido, gasto menos tiempo. Entonces, aquí cuando aumenta un dato, el otro disminuye. Y fíjense que aquí va aumentando, ¿cierto? Cierta proporcionalidad, ¿cierto? Y este también va aumentando cierta proporcionalidad. ¿Listo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo, digamos, yo me voy a gastar 6 horas, yo tengo que, digamos, que yo diga, yo tengo que gastarme 6 horas en llegar a Guatapé. Bueno, si yo me quiero gastar 6 horas llegando a Guatapé, pues entonces me toca ir a 20 kilómetros por hora. No me puedo pasar de ahí. Yo digo, ya voy atrasado, necesito ahora gastarme 4. Entonces me toca ir más rápido. Y fíjense que cada vez que yo necesite menos tiempo, eso quiere decir que tengo que aumentar la velocidad. ¿Listo? Siempre es inversamente proporcional en ambos lados. En ambos lados. ¿Listo? Entonces, acuérdense, existen dos tipos de proporcionalidad. Proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Es muy importante reconocer estas dos proporcionalidades porque, de acuerdo a estas proporcionalidades, nosotros vamos a utilizar la regla de 3. ¿Listo? Ahora, la regla de 3. ¿Qué es esa vaina o qué es eso de la regla de 3? La regla de 3 es una relación matemática que permite relacionar 4 datos. Ojo que estamos hablando 4 datos. 4 datos los podemos relacionar en la regla de 3. ¿Cierto? ¿Por qué se llama regla de 3? Porque de esos 4 datos, solo 3 son conocidos. El otro lo tenemos que hallar, lo tenemos que encontrar. ¿Listo? Entonces, la regla de 3 nos permite relacionar 4 datos, donde 3 de esos datos, o sea, 3 de ellos, son conocidos.
y el otro es considerado una incógnita, ¿cierto? La incógnita casi siempre la vamos a denotar o la denotaremos con la letra X. O sea, X es la incógnita casi siempre. Pero igual puede ser cualquier letra la que ustedes prefieran o el símbolo que ustedes quieran, ¿cierto? Lo importante es que ustedes sepan que eso que está ahí demarcado con ese símbolo es lo que van a buscar, lo que es la incógnita. Entonces, para resolver problemas con regla de 3, lo primero que debemos saber es si la proporcionalidad es directa o inversa, lo que yo les decía. Entonces, lo primero, si vamos a aplicar regla de 3 en algo, lo primero que vamos a hacer es mirar, ¿es una proporcionalidad inversa o es una proporcionalidad directa? Entonces, una vez sepamos qué tipo de proporcionalidad tenemos, entonces aplicamos la regla de 3 de la siguiente manera. Para la proporcionalidad directa, vamos a multiplicar en X y despejamos la incógnita. Entonces, por ejemplo, aquí está la incógnita, vamos a multiplicar en X. Ya vamos a ver cómo vamos a organizar estos datos así. Entonces, la multiplicación directa, pues multiplicamos en la proporcionalidad directa, multiplicamos en X. Multiplicamos en X y de ahí despejamos la incógnita. Listo. Para la proporcionalidad inversa, multiplicamos de frente. Y ojo, ese de frente es así, el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Y despejamos la incógnita, listo. Vamos a ver unos ejemplos. Este ejemplo de aquí, por ejemplo. Un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. Un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. Fíjense que aquí no estoy hablando de velocidad, estoy hablando de distancia y estoy hablando de tiempo. ¿Listo? Estoy hablando de distancia y tiempo. Entonces me preguntan, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Profe, 16. De 160. Ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, ojo que tenemos los datos. Primero, tenemos dos datos que están relacionados directamente. Estos dos, 240 kilómetros en 3 horas. Entonces, esos son los datos que relacionamos aquí con esta línea, ¿cierto? Escribimos, si recorre 240 kilómetros, ese sí al comienzo nos ayuda como a tener un poquito más de sentido, ¿cierto? Entonces, si recorre 240 kilómetros en 3 horas, entonces yo relaciono 240 kilómetros en 3 horas, aquí me están preguntando, ¿cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? O sea, yo no sé cuántos kilómetros, por eso coloco la X. ¿Cuántos kilómetros? No sé, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 2 horas? Va a recorrer en 2 horas. Y entonces a mí lo que me interesa es saber, en estas 2 horas, ¿cuántos kilómetros ha recorrido, cierto? Entonces fíjense que aquí yo siempre coloco kilómetros con kilómetros o las unidades que sean. Si me están hablando de masa, si me están hablando de obreros, si me están hablando de lo que sea. Aquí yo lo voy a estar relacionando siempre, siempre organizado, ¿cierto? Si son kilómetros, acá van kilómetros. Si son obreros, acá son obreros. Si son, yo qué sé, marcianos, acá son marcianos. Siempre las mismas unidades. Y acá también lo mismo, siempre van a quedar las mismas unidades. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo que ver primero, tengo que suponer, ¿cierto? Tengo que suponer porque lo primero que tengo que hacer es ver si es una proporcionalidad directa o indirecta, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo hago eso? Pues yo supongo, pues si en 3 horas recorrió 240 kilómetros, ¿qué pasa si hubiese andado no 3 horas, sino más de 3 horas? ¿Qué pasaría si hubiese andado 4 horas? Si hubiesen dado 4 horas, pues este tiempo también aumentaría, ¿cierto? Esta distancia. Si andó 3 horas y llegó a 240 kilómetros, pues si yo ando más horas, pues recorro más, ¿cierto? Recorro más, llego más lejos. Entonces, si aumento las horas, aumento la distancia, es decir, llego más lejos. Por lo tanto, es una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque si yo aumento un dato, el otro también aumenta. Y si yo disminuyo un dato, pues el otro también disminuye. ¿Listo? Entonces, esto es una proporcionalidad directa. Entonces, como es una proporcionalidad directa, nosotros vamos a utilizar la multiplicación en X. ¿Listo? Entonces, multiplicamos este 240 por 2. 240 por 2. Y lo escribimos así. 240 por 2.
igual, colocamos aquí un igual porque vamos a necesitar ese igual, va a ser igual a la multiplicación en x de acá, 3 por x, o x por 3. Aquí está, x por 3. Ahora, ¿qué me dice la norma? Bueno, multiplico en x y después despejo la incógnita. Acuérdense que cuando yo despejo la incógnita, ¿qué es lo que estoy diciendo? Deje la incógnita a un lado de la igualdad, a un lado del igual, déjela sola. Nada la debe estar acompañando, no debe haber números, letras, nada. Todo lo que no sea la incógnita se va para el otro lado, se va para el otro lado. ¿Listo? Entonces aquí lo que me está estorbando es este 3. Y recuerden, la incógnita no puede quedar abajo, siempre debe quedar arriba. ¿Listo? Entonces, aquí me está estorbando este 3, este 3. Pero este 3, ¿qué está haciendo con esta x? Se está multiplicando, ¿cierto? O sea que este 3, como está multiplicando, va a pasar al otro lado, ¿a qué? A dividir. Entonces queda así. La multiplicación, y fíjense que este 3 pasa a dividir, pero pasa a dividir todo. No solo el 240 o no solo al 2, pasa a dividir todo lo que hay acá. Si acá hay suma, resta, todo, este 3 pasaría a dividir a todas las sumas, todas las restas, a todo. A todo, a todo. ¿Listo? Entonces pasa a dividir. Y ya la x me queda sola. Ahora lo que tengo que hacer es hacer estas operaciones, multiplicar y dividir. Pero entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, aquí abajo yo tengo un 3. Por lo tanto, si yo puedo simplificar acá arriba, simplificaría por tercera. Porque es que acá abajo tengo es un 3. ¿Cómo valido si alguno de estos dos números tiene tercera? Por ejemplo, el 2 no tiene tercera porque pues es 2, ¿cierto? El 240 tendrá tercera. Vamos a ver, ¿cómo yo valido si tiene tercera? Sumo los dígitos. Sumo los dígitos del número. En este caso, entonces, yo estaría sumando 2 más 4, 6. Y 6 más 0, pues es 6. Entonces, 6 es un múltiplo de 3. 6 sí es un múltiplo de 3. Por lo tanto, este número tiene tercera. Bueno, entonces, tercera de 3, 1, ¿cierto? Tercera de 3, 1. Ahí. Tercera de 3, 1. Y tercera de 240, ¿cómo la sacamos? Pues tercera de 2. 80, no. Tercera de 2 no tiene. Entonces el 2 le presta todo lo que tiene al 4. Tercera de 0 es 0. El 24. Tercera de 24, ¿cuál es? Tercera de 24 es 8, porque 8 por 3 es 24. Entonces 8. Y tercera de 0, 0. Aquí me va a quedar un 80 y aquí me va a quedar un 1. Entonces, 80 por 2, ¿cuánto es? 80 por 2 es 160, y eso es lo que me queda. O sea, x va a valer 160, es decir, si yo vengo acá otra vez al problema, y yo leo aquí el problema, yo lo primero que voy a ver es, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Pues yo ya sé que en 2 horas habrá recorrido 160 kilómetros. 160 kilómetros en 2 horas. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Entonces aquí está el otro ejemplo. 3 obreros construyen un muro en 12 horas. 3 obreros construyen un muro en 12 horas. Un muro, un solo muro. ¿Cuánto tardarán? Ojo que aquí tengo que ver bien qué es lo que me están preguntando. ¿Cuánto tardarán? Cuando me preguntan cuánto tardarán, me están preguntando por tiempo. Porque ojo que aquí yo puedo relacionar cantidad de muros, cantidad de obreros y cantidad de horas. Ahí hay 3 relaciones. Y yo tengo que leer bien la pregunta. ¿Listo? Tengo que leer bien la pregunta. Pero ya que 6, pues, 6 horas. Ya vamos a ver. Entonces, la cantidad de obreros que construyen un muro. Entonces, aquí me van a preguntar cuánto tardarán en construir los 6 obreros. Fíjense que aquí me están preguntando cuánto tardarán, o sea, cuánto tiempo se van a demorar en construir el mismo muro. Porque el muro no me lo están cambiando, me están diciendo en construirlo. ¿En construir lo qué? Pues el muro que construyeron en 12 horas, pero solo 3 obreros. ¿Cuántos van a tardar en construir este mismo muro? 6 obreros. Entonces yo relaciono, ¿cierto? Si 3 obreros construyeron el muro en 12 horas... Entonces, 6 obreros, y fíjense que aquí está obreros con obreros, 6 obreros, ¿cuántas horas se van a demorar?
Ahora validemos. Supongamos, ¿cierto? Vamos a suponer. Porque necesitamos saber si es una proporcionalidad directa o inversa. Entonces, suponemos. Si tres obreros se demoraron estas 12 horas, ¿cierto? O sea, uno supone, ¿no? Los tres obreros ahí trabajando, hicieron el muro. ¿Uno qué supone? Si uno aumenta la cantidad de obreros, pues van a hacer más rápido el trabajo, ¿cierto? Es decir, se van a gastar menos horas. Entonces, ojo, si uno aumenta los trabajadores, como el trabajo va a ser más rápido, va a disminuir la cantidad de horas. Entonces, fíjense que ahí yo tengo una proporcionalidad inversa, porque si aumento los obreros, las horas disminuyen. Si disminuyo los obreros, las horas aumentan. ¿Listo? Entonces, ojo acá, proporcionalidad inversa. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a multiplicar cómo vamos a resolver la regla de 3 de la proporcionalidad inversa? Pues, multiplicamos de frente, ¿cierto? Acuérdense, de frente. Multiplicamos de frente. Entonces, aquí me va a quedar 3 obreros por 12 horas, o sea, 3 por 12. Acá. Igual 6 por X. 6 por X, listo. Ahora despejamos la incógnita. ¿Cómo despejamos la incógnita? Pues todo lo que no sea la X lo mandamos para el otro lado. En este caso el 6. El 6 me está estorbando, pero el 6 está multiplicando. Entonces, si el 6 está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa dividiendo. Queda así. ¿Listo? Ahora nuevamente. Aquí yo puedo hacer la multiplicación y después de la multiplicación la división, pero qué pereza todo eso, ¿cierto? Vamos a ver si puedo simplificar. Entonces, si yo puedo simplificar... Sí puedo simplificar. ¿Por qué? Porque este número tiene tercera, este número tiene tercera, este número también tiene tercera. De hecho, este 6 tiene mitad y este 12 tiene mitad. O sea que puedo sacar o mitad entre el 6 y el 12 o tercera entre el 6 y el 3. Pues vamos a sacar mitad primero, ¿cierto? Entonces, mitad de 6, 3. Mitad de 12, 6. Ahora aquí me quedó un 3. ¿Listo? Me queda un 3. Tercera de 3, 1. Y acá también, tercera de 3, 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 6 por 1 dividido 1. Pero 6 por 1 es 6. Y 6 dividido 1 también es 6. Entonces, la respuesta es 6. Entonces, 6 obreros se van a gastar 6 horas. Fíjense que aquí los obreros aumentaron al doble. Las horas disminuyeron el doble. ¿Sí ven cómo es la proporcionalidad? ¿Cómo se mantiene la proporcionalidad entre ellos? Si aumento el doble, disminuye el doble. ¿Listo? Entonces, aquí hay unos problemas que enseguida, si tenemos tiempo, los resolvemos o hacemos por lo menos uno. Estos problemas son de proporcionalidad. ¿Listo? Este de aquí se los voy a dejar para que lo piensen un montón, pero un montón. Y ya después yo les mando la solución. Necesito es que lo piensen un montón y lo intenten resolver. ¿Listo? Entonces, bueno, enseguida vamos a ver estos problemitas. Vamos ahora a pasar a algo que se llama estadística descriptiva. O sea, ya vimos proporcionalidad y regla de 3. La regla de 3, acuérdense, es muy importante. Esta estadística descriptiva casi no es importante, pero es bueno conocer esos datos, ¿listo? Es bueno conocer porque, de hecho, hay un dato que sí es muy importante y es el promedio, cuando necesitamos sacar promedios. ¿Listo? Entonces, estadística descriptiva. Entonces, aquí, cuando a menudo nos encontramos con cualquier conjunto de datos, es decir, tenemos un grupo de datos puede estar conformado por un dato o por muchos datos, ¿listo? Entonces, cuando a menudo nos encontramos con cualquier conjunto de datos, podemos determinar algunos aspectos que pueden ser importantes y nos ayudarían a tener una mejor observación de ese conjunto de datos. Vamos a ver algunas medidas de tendencia central, así se llaman, medidas de tendencia central, ¿listo? Las medidas de tendencia central son, digamos, como las más usadas para sacar aproximaciones de los datos. Hay otras cosas que ya son un poco más complejas, pero el ICFES no las maneja, ¿cierto? Ya eso se utiliza es cuando uno va a estudiar estadística en la universidad, donde uno ya está estudiando de pronto contabilidad, cosas así. Eso ya uno aprende a utilizar otras cosas, pero por el momento esto, ¿cierto? Entonces, ¿aquí qué pasa?
algunas medidas de tendencia central. Entonces, una de esas medidas se llama promedio o media aritmética. Promedio o media aritmética. ¿Qué es el promedio? El promedio es como el punto central o el punto de equilibrio. Punto de equilibrio de unos datos. ¿Listo? De unos datos, entonces de los valores del conjunto de datos. Es como el punto central, el punto de equilibrio. Es decir, supongamos que tuviéramos una línea recta. ¿Listo? Tenemos una línea. Y en esa línea, digamos que tenemos, vamos a hacerte cuenta que tenemos, que esta línea va a ser un columpio de esos que sube y baja. Vamos a tener así, ti. ¿Listo? Falta cubrir. Un sube y baja. Entonces, ¿qué va a haber? Eso es como una balanza. Entonces, ¿qué va a haber a lado y lado? Pues a lado y lado vamos a tener datos. Datos. Los voy a poner así, como si fuera una balanza. Voy a tener datos, ¿cierto? Entonces voy a tener datos. En una parte puede que tenga más datos que en otra, ¿cierto? Entonces, ¿el promedio qué va a ser? El promedio va a ser esta cuña de aquí, ¿cierto? Esta parte de aquí, el promedio va a buscar en dónde se va a ubicar, si más cercano a este, más cercano a este, para que los datos pues generen un equilibrio. Es decir, esto de aquí, cuando se hablan de datos numéricos, también se dice que es como un dato esperado. Es decir, el promedio está señalando cuál va a ser el dato que con el tiempo, con el pasar del tiempo, va a ser el dato que más va a salir, o sea, que más veces se va a obtener. Eso nos quiere decir el promedio, que ya con el tiempo lo que se espera es que todos los datos se acerquen a ese punto de equilibrio, todos los datos, con el tiempo. O sea, entre más tiempo se tenga, los datos más se van a acercar a ese punto de equilibrio. ¿Listo? O sea, siempre ya se van a ir estabilizando. Eso es lo que nos dice el promedio. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se calcula el promedio? El promedio, pues nosotros vamos a coger el listado de datos, todo el listado de datos, y vamos a sumar los valores. Vamos a sumar los valores de los datos. ¿Listo? Entonces, vamos a coger los valores y los vamos a sumar. Y esa suma que nosotros vamos a hacer de los valores de los datos, esa suma la vamos a dividir entre la cantidad total de los datos. ¿Cuántos datos hay? ¿Listo? Vamos a ver este ejemplo. Encuentre la media del conjunto, la media, pues, la media aritmética, ¿cierto? El promedio. Entonces nos dan estos datos. Tenemos el valor del primer dato es 2, el valor del segundo dato es 5, el valor del tercer dato también es 5. Valor del cuarto dato es 6, valor del quinto dato 7 y así, ¿cierto? 8, perdón, y así. Entonces, en total, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos, seis datos, siete datos, ocho datos en total. O sea, tenemos 8 datos y esos 8 datos pues tienen valores distintos, ¿cierto? Pero tenemos 8 datos en total. Ojo con eso, 8 datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular el promedio? Vamos a sumar estos valores. Todos estos valores los vamos a sumar y van a quedar aquí arriba. Entonces, por ejemplo, 2 más 5 más 5 más 6 más 8 más 8 más 9 más 11. Estos mismos valores. Fíjense que son estos mismos valores. Y abajo va a estar el total de datos que tenemos. Nosotros ya los contamos. ¿Cuántos datos hay? Pues hay 8 datos. Por lo tanto, aquí nos va a quedar el 8. ¿Cuánto nos da esta suma? Aquí está, 54. Y aquí 54 y abajo pues va a quedar 8, porque es el total de datos que tenemos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, podemos simplificar. Acá nosotros podemos simplificar. 54 sobre 8, esa es la respuesta. Pero podemos simplificar, ¿por qué? Porque acá este termina en par y este número pues es par. Vamos a sacar mitad y mitad. Entonces, mitad de 8, pues es 4. Aquí vamos a simplificar como les enseñé. Mitad de 5 no se puede, el 5 presta 1. Entonces, el 5 se convierte en un 4. Mitad de 4, 2. Mitad de 14, 7. Listo, entonces, aquí podemos seguir simplificando. A este se le puede sacar, ¿qué?
se le puede sacar mitad. A este solo se le puede sacar tercera. Entonces, ya no podemos simplificar más. Va a quedar 27 sobre 4. ¿Listo? Entonces, este de aquí va a ser el promedio de esos datos, 27 sobre 4. Pero, ¿qué pasa si de pronto yo quiero conocer el dato real, ¿cierto? El dato real, pues yo voy a tener que hacer una división. Entonces, vamos a dividir por acá más bien. Si yo quiero conocer el dato real de este, de este fraccionario. Si yo quiero conocer el dato real, tengo que dividir 27 entre 4. Entonces, ¿qué es lo primero cuando yo voy a dividir? Cuando yo voy a dividir, lo primero que miro es cuántas cifras tiene el divisor. El divisor tiene una sola cifra, entonces yo vengo y cojo una cifra. Y pregunto, ¿el 2 se puede dividir entre el 4? No, no se puede dividir porque el 2 es menor. Ah, entonces yo no puedo coger el 2, tengo que coger el 27, listo. Cojo el 27. Ahora pregunto, ¿qué número multiplicado por 4 me da 27 o menos de 27? En este caso yo sé que ese número es 6, porque 6 por 4 es 24. ¿Listo? Entonces 6 por 4, 24, para llegar a 27, 3. Listo. Este 3 se puede dividir entre 4, no, porque el 3 es menor. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca bajar la siguiente cifra, pero ya no hay más cifras que bajemos. Como no hay más cifras para bajar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si quiero seguir dividiendo, tengo que aumentar un 0. Pero para aumentar el 0, yo tengo que venir acá y ver si ya hay un punto decimal. Como no hay punto decimal, entonces yo lo pongo. Pongo el punto decimal o la coma decimal. Y ahora sí, como ya puse la coma, pongo el 0. Ahora sí, el 30 se puede dividir entre 4. Entonces, ¿qué número multiplicado por 4 me da 30 o menos de 30? En este caso sería el 7. ¿Por qué? Porque 7 por 4, 28. Y de 28 para llegar a 30, pues me faltan 2. ¿Listo? Ahora, aquí yo puedo seguir dividiendo, ¿cierto? Pero entonces el 2 no se puede dividir entre el 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar un 0, porque ya no hay más cifras, ¿cierto? Aumento un 0. Aumento un 0. Pero para aumentar este 0, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver si ya hay coma decimal. Ah, bueno, aquí ya hay una coma decimal, entonces no tengo que agregar nada. Solo pongo el 0. Y ahora digo, ¿qué número multiplicado por 20? ¿Qué número multiplicado por 4 me da 20? En este caso yo sé que el 5. ¿Por qué? Porque 5 por 4, 20. Para llegar a 20 es 0. Y ahí ya terminaría la división. Y el resultado, pues, de esta fracción sería 6.75. Ese sería el valor promedio. Eso sería, o sea, se espera que este conjunto de datos, este conjunto de datos, con el tiempo, si se van recolectando más datos de lo que sea que esté generando estos datos, si se van recolectando más datos de la misma manera, con el tiempo se va a esperar que ya todos esos datos se vayan acercando a este número, 6.75. O sea, todos los datos ya van acercándose a ese valor. ¿Listo? Entonces vean, 6.75. ¿La media o el promedio? ¿Listo? Seguimos. La mediana. La mediana sí es muy sencilla. ¿Listo? Tiene acá su complicación, pero es muy sencilla. ¿Qué pasa con la mediana? La mediana es un dato que nos dice cuál es el valor de la mitad de todos los datos. ¿Ya? No nos dice como el promedio, que el promedio busca el punto de equilibrio, ¿cierto? Busca el valor central en donde vaya a generarse ese equilibrio. La mediana no, la mediana nos dice, hay este conjunto de datos, el dato de la mitad es este. Ese es el que necesitamos. Entonces la mediana, lo único que nos da es eso. ¿Cuál es el valor que está en la mitad? ¿Cuál es el valor que está en la mitad? Listo. Entonces, la mediana se debe tener en cuenta dos cosas. Si el conjunto de datos que tenemos es un conjunto que tenga una cantidad de datos par, o si el conjunto que tenemos es una cantidad de datos impar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si es una cantidad de datos impar, que es el caso más fácil, si es una cantidad de datos impar, pues nosotros lo único que vamos a hacer es organizamos los datos y cogemos el de la mitad. Entonces, por ejemplo, en este caso. En este caso,
tenemos este conjunto de datos. Y digamos aquí ya a propósito, esta cantidad de datos ya está acomodada de menor a mayor. Listo. Entonces, lo primero que hacemos en un conjunto de datos, si los tenemos en desorden y vamos a sacar la mediana, si los datos están desordenados, lo primero que tenemos que hacer es acomodarlos de menor a mayor, así como en este caso. Entonces yo tenía estos datos, los acomodé de menor a mayor, de menor a mayor. Y tengo que venir a ver acá cuántos datos tengo. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Esos 7 datos es una cantidad impar, 7, una cantidad impar. Entonces, en este caso, la cantidad impar, lo único que hago es coger el dato de la mitad. Entonces, ¿cuál es el dato de la mitad? Pues el 11, ¿cierto? Porque aquí yo vengo, tengo 3 a este lado y tengo 3 a este lado. El dato de la mitad es el 11, por lo tanto, mi mediana es 11. Es este 11. Ahora vamos a ver qué pasa si tengo un conjunto de datos par. Nuevamente, si están desordenados, los organizo de menor a mayor. Y ahora, la cantidad de datos que tengo acá es 8. Tengo 8 datos. 8 datos. Esos datos son un número par. Por lo tanto, si yo voy a buscar la mitad me va a dar aquí, en medio de estos dos números. En medio de 10 y en medio del 24. Estos dos datos son los que me van a importar. Si yo vengo a buscar la mitad de esta parte, de esta longitud, ¿cierto? Yo voy a llegar aquí a la mitad de estos dos números. Entonces, como estos dos números son los dos datos centrales, los dos datos de la mitad, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a promediar estos dos datos. Y ya sabemos sacar el promedio, ¿no? Entonces, sumamos estos dos datos y lo dividimos entre dos, porque solo estamos promediando dos datos. Entonces, vamos a promediar estos datos. Entonces, ¿cómo los promedio? 10 más 24 es 34. ¿Listo? Y 34 lo divido por la cantidad de datos que estoy promediando. ¿Cuántos datos estoy promediando? En este caso, solo dos datos. Entonces, divido entre dos. Y 34 dividido 2 es 17. Por lo tanto, la mediana es 17. Es el promedio de los dos datos centrales. ¿Listo? Ahora, vamos con la moda. La moda es mucho más fácil todavía. ¿Por qué? ¿Qué es la moda? La moda es el dato que más se repite en un conjunto de datos. Ya, pare de contar. O sea, es el dato que más veces se obtiene. Esa es la moda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este conjunto de datos, yo tengo que el 2 aparece ¿cuántas veces? Una vez. El 3 aparece una vez. El 5 aparece dos veces. El 7 aparece una vez. El 9 aparece tres veces. El 10 una vez y el 12 una vez. Entonces, ¿cuál sería la moda de este conjunto de datos? La moda es el dato que más se repite. En este caso, el dato que más se repite es el 9. ¿Por qué? Porque el 9 aparece tres veces. Aparece tres veces, es decir, es el dato que más se repite. Por lo tanto, la moda es el 9. La moda es el 9. Este 9. Ahora acá, tenemos este conjunto de datos, también la moda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá voy a buscar el dato que más se repite porque esa es la moda. Pero fíjate que acá yo tengo 5 que se repite dos veces y también el 8 se repite dos veces. Entonces, como el 5 y el 8 se repiten dos veces, entonces los dos datos son la moda. La moda es el 5 y, o también la moda puede ser el 8. Si yo tengo datos en donde todos los datos aparecen una única vez, o sea, no hay un dato que se repita más que otros, ¿cuál va a ser la moda de esos datos? Pues va a ser cualquier dato. Cualquier dato porque todos tienen la misma cantidad de repeticiones, ¿cierto? Entonces, esa es la moda. Sencillo, lo único complicado para tener en cuenta, lo más que se debe tener en cuenta es esto, el promedio, porque este promedio sí lo podemos utilizar más que la mediana y la moda. Listo. Son conceptos. Ahora vamos a algo que es muy importante, probabilidad, porque estos sí los bombardean en el ICTES. Está acá. Entonces, ¿la probabilidad qué es? Bueno, la probabilidad es un concepto o método matemático, ¿cierto? Un método matemático que se encarga de darle peso o valores matemáticos a las posibles opciones o resultados de un experimento. Entonces, en este caso, ¿los experimentos qué son? Son, digamos, son sucesos. Los experimentos son un conjunto de sucesos a los que se le hace seguimiento. Entonces, ya ese conjunto de sucesos repetitivos que se llama experimento, van arrojando unos datos. Y esos datos, pues,
se van guardando y de acuerdo a esos datos se va sacando una probabilidad de los resultados que se obtienen cada vez que se hace el mismo experimento. Entonces, por ejemplo, un experimento puede ser lanzar un dado. Lanzar un dado es un experimento. Lanzo un dado, después vuelvo y lo lanzo. Entonces, cada vez que lanzo el dado, estoy haciendo un experimento. Y ese experimento, pues, me va a dar un resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues, ¿cuál es el número que cae del dado, cierto? ¿Cuál es el número? Entonces, en este caso, vamos a tener evento aleatorio. Este es un concepto. ¿Cuál es un evento aleatorio? Pues, es cualquier acción o suceso en el que, pues, que pueda generar un resultado en nuestro experimento. Entonces, lanzar un dado es un evento aleatorio, ¿cierto? O sea, lanzar un dado es nuestro experimento, pero nosotros el experimento lo planteamos, bueno, vamos a lanzar un dado, ¿cierto? Entonces, el evento que genera ese experimento es el lanzar el dado, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque cuando lanzamos el dado, nosotros ya tenemos la posibilidad de recibir un resultado, ¿listo? Ahora, ese evento aleatorio nos va a generar un espacio muestral, es decir, cada vez que vayamos teniendo un evento aleatorio, ¿cierto? Un evento aleatorio, pues vamos a estar dentro de un espacio muestral. Aquí, digamos, yo tengo que organizar un poquito esto, porque el espacio muestral es el conjunto de todos los eventos aleatorios, pero esto no es tan cierto. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados, ¿cierto? Porque es que el evento aleatorio nos puede dar 1, 1, por ejemplo, lanzar el dado, ¿cierto? Podemos tener 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, y el 1 pues está repitiendo bastante, ¿cierto? Entonces, ese 1 no entra acá. ¿Qué es lo que conforma el espacio muestral? El espacio muestral lo que conforma es cuáles son los posibles resultados que yo puedo tener. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo voy a lanzar un dado, ¿cuáles son los posibles resultados que yo puedo obtener? Pues yo puedo obtener 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿cierto? O sea, solo tengo estas 6 opciones. Y estas 6 opciones van a ser mi espacio muestral. Ahora, ¿qué pasa si yo lanzo dos dados? Si yo lanzo dos dados, pues yo voy a tener 6 opciones de un dado y 6 opciones de otro dado. Y esas 6 opciones y 6 opciones se van a combinar entre ellas. Cuando esas 6 opciones se combinan, eso me está indicando que las opciones de este dado, con las opciones, la cantidad de opciones de este dado, con la cantidad de opciones de este dado, se van a multiplicar. Entonces, cuando yo lanzo dos dados, yo debo multiplicar la cantidad de opciones de cada dado. Si yo tengo 6 y este 6, pues yo voy a multiplicar 6 por 6. Y eso me va a dar un espacio muestral de 36 datos, o sea, de 36 posibles resultados. En este caso, ¿cuáles serían los 36 posibles resultados? Bueno, pues que salga en este dado de acá, va a salir 1. Y en el otro dado puede salir 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces, ahí ya van 6 resultados. ¿Cuál es el otro resultado? Que este dado me dé 2 y en el otro me dé 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces, fíjense que todos los datos aquí se combinan todos los datos. Y eso sería el espacio muestral. Este espacio muestral es muy importante porque conociendo este espacio muestral es que yo voy a poder calcular una probabilidad. ¿Listo? Entonces tenemos aquí esto. La probabilidad, ahora sí. Las probabilidades van a tener un valor entre 0 y 1. Siempre van a tener un valor entre 0 y 1. Cuando nosotros hacemos esta división, porque la probabilidad nos da un número fraccionario, cuando nosotros hacemos esta división, la probabilidad siempre nos va a dar un número entre 0 y 1. No va a ser mayor que 1 ni menor que 0. Siempre va a ser entre 0 o 1. Es decir, un número decimal. ¿Listo? En donde 0 indica una probabilidad nula. Es decir, si yo calculo la probabilidad de un evento y esa probabilidad me da 0, quiere decir que eso pues nunca va a pasar o difícilmente va a pasar. O sea, ¿sí? Entonces, esto es 0. Entonces, nunca va a pasar o va a pasar quién sabe cuándo, ¿cierto? Pero pues hasta ahora decimos que no pasa. Y si obtenemos en la probabilidad un número que nos dé 1, entonces eso quiere decir que ese
que ese evento con seguridad va a pasar, es decir, tiene toda la probabilidad de que suceda. Entonces, a ese sí ya lo puedo de una lanzar, ¿cierto? Entonces, si nosotros pasamos estos datos a porcentajes, el 0 va a valer 0%, pues el 0 va a ser el 0%, es decir, tiene un 0% de probabilidad que suceda. Y el 1 equivale al 100%. ¿Listo? 100% el 1. El 1 equivale al 100%. Entonces, si cae 1, tiene el 100% de probabilidad. Si encontramos que la probabilidad es 1. ¿Listo? Las probabilidades las vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces, el número de eventos que cumplen con las condiciones requeridas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad cuando lanzamos dos dados? Cuando lanzamos dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un número 4, por ejemplo, de que caiga 4? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un número 4? ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, puedo venir acá y mirar, aquí, ¿cuáles son los números que me conforman el 4? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que yo tengo que me salga un 4? Entonces, la probabilidad que yo tengo que me salga un 4 es, por ejemplo, que ambos dados caigan 2 y 2. Que este dado de acá caiga 3 y este dado caiga 1. O que este dado de acá arriba caiga 3 y este de aquí caiga 1. O sea, en total tengo 3 posibilidades de que caiga un 4. 3 posibilidades de que caiga un 4. Entonces, ¿cómo voy a calcular eso? Pues la probabilidad va a ser la siguiente. La probabilidad la voy a calcular. ¿Cuántas opciones tengo de que caiga un 4? Pues en este caso, lanzando dos dados, tengo tres posibilidades. O sea, tengo 3 eventos que me pueden generar un 4. Ah, listo. Entonces voy a dividir este 3, que son las posibilidades que cumple con la condición de que sea un 4. Y lo voy a dividir entre el número total del espacio muestral, o sea, el número total de posibilidades. En este caso, el número total de posibilidades es 36. Entonces, 36. Esto de aquí lo puedo simplificar. Tercera de 3, 1. Acá también, tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Entonces me va a quedar un doceavo. Un doceavo. O sea que esta es la probabilidad de que me caiga un 4. Un 4. Entonces, si pasamos esto, si hacemos la división, por ejemplo, 1 sobre 12, entonces el 1 no lo puedo dividir entre 12, ya no puedo hacer nada, ¿cierto? No puedo hacer nada. Entonces, como no puedo dividir y no hay más cifras, yo aquí digo, bueno, si no puedo dividir, pues acabo un 0. No puedo dividir, o sea, no puedo hacer nada, 0. Porque ¿cuántas veces está el 12 en una vez? Pues ninguna, está 0 veces. Ahora, si yo quiero hacer la división, ¿qué me toca hacer? Aumentar aquí un 0. Pero para aumentar el 0, tengo que venir a ver si ya hay coma decimal. Entonces, como no hay coma decimal, la pongo. Pin. Vamos a hacer este 1 más para acá. Entonces, pongo la coma decimal. Ahora sí, agrego el 0. ¿Listo? Ahora, el 10 dividido 2, 2 0, ¿puedo dividir? No. Entonces, agrego otro 0. Otro 0. ¿Listo? Ahora sí, ¿el 100 lo puedo dividir entre el 12? Sí, lo puedo dividir. Ah, bueno, entonces, ¿cuántas veces está el 12 en el 100? Lo puedo hacer de la otra manera, pero lo voy a hacer un poquito más rápido. ¿Listo? Entonces, el 8 en el 12 en el 100 va a estar, ¿cuántas? ¿9 veces? 9, sí. No, se pasa, 8 veces. A ver, ¿cuántas veces está? 96. Sí, está 9 veces. 9 veces, sí. 9 por 2, 18. 18 para llegar a 22. Pongo el 2. 9 por 1, 9. Para llegar a 10, ah, pero más 2 no. No, entonces sí está 8 veces. Es 8 nomás. Ajá, 8 veces.
96. 8 veces. Entonces, 8 por 2, 16. 24. 8 por 1, 8. Más 2, 10. Para llegar a 10, 0. Y aquí ya me quedo en... ajá. 8 por 1, 8. Más 2, 10. Para llegar a 10, 0. Entonces aquí me quedó el 4. El 4. Si quiero hacer la división, entonces tengo que poner otro, ¿cierto? Pero aquí ya con esto digamos que tengo. O sea que esto me da 0.8. 0.8. Esto, si lo voy a ver en porcentajes, esto de aquí va a ser un 80%. 80% de probabilidad. ¿Listo? 80% de probabilidad. Si fuera, por ejemplo, 0.08, esto de aquí es 8%. 8% de probabilidad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Así, cuando está el número aquí después de la coma, se me convierte de una vez en un 80%, 10%, 20%. Si hay otro cero acá después de la coma, entonces ya es menor de 10. Menor de 10. Ya es menor de 10. Acá ya es mayor de 10 y menor de 100, ¿cierto? Menor que 100. Entonces, así es como se calcula la probabilidad. Y ustedes pueden comparar, por ejemplo, ustedes pueden calcular la probabilidad de que salga un 10, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 10? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 7? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 6? Eso de ahí lo van a dejar como de tarea para que lo puedan practicar. Yo les voy a pasar las diapositivas. Ustedes van a intentar hacer los ejercicios de las diapositivas, porque acá yo tenía unos ejercicios para hacerlos. ¿Listo? Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces ya hasta ahí llega la clase. ¿Listo? Hasta ahí llega la clase de hoy. ¿Qué hora es? Sí. Faltan 20. Entonces...